Se escucha, no se escucha. Escuchémosle más. Profe, se escucha bajito. Profesor, se escucha bajito, yo no sé. Porque tenía fuera. Tranquilo, no te preocupes, pues toca ahí tratar de no hacer mucho ruido. Espérate a ver si es mi volumen que está bajo. ¿Te los escucha el teléfono? Mira, no, mi volumen está bien. Y como está todo volumen, no da más volumen. Ahí me vas a escuchar mejor. Listo, entonces, bueno, comencemos la clase. Dime. Ahí te escucho, yo te estoy escuchando bien. ¿Cómo está escuchando? No, espérame, ya. Es que ya, ya, ahora sí. Listo, profesor. Listo, ahora profesor. Sí. Imagínate ya, que había escuchado, había conectado mal mis audífonos. Estaba... Déjelo ahí. Ya te escucha bien. Bienvenido. Hasta hoy te conectas, ¿no? Conectas, no te he visto en las otras clases. Ay, sí, que ya pude, pero se me salió. ¿Sí? Tiene porque si no. Ah, ok. ¿Cómo se desconecta? No, pero no te desconectes porque apenas nos acabamos de conectar. Estás fresco, no te preocupes, viejo Mateo. Viejo Hans, Hans, Mateo no, no digo Mateo, no, es Hans. No me acordé, Ya, este no deja quieto el celular. Listo, toca que acomodes el celular y bueno, no voy a tratar de ser breve, no te va a demorar mucho tiempo. Vamos a estar. Venga para acá, aquí. Venga para acá. Una media horita. ¿Por qué? Venga para acá. Venga, se concentra aquí. Ay, ay, ay. A ver si se está quieto con el celular. Ay, no, ese Hans. Ay, Hans es un cuento. Yo me acuerdo de los rompecabezas que me mostraba cuando armabas. ¿Te acuerdas cuando armabas los rompecabezas? Bueno, nada, vamos a jugar unos jueguitos interactivos y vos me vas a ayudar. ¿Listo? Hoy voy a recomendar unas páginas web que conseguí muy chéveres. Entonces, espero que puedas trabajarlas ya sea en el celular o ya sea en el computador. ¿No tienes computador en tu casa? No, solo mi papá, Checho, tío y Kalen. Okay. Yo no tengo computador. Entonces yo no tengo computador. ¿No tienes computador? No. Computador, bueno, listo. No te preocupes, yo me acuerdo en el colegio. Sí, yo estoy aquí conectado en el computador. Pero bueno, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Igual lo que te voy a explicar lo puedes trabajar en el celular también. En un momento. Profesor Camilo. Señor. ¿Dónde vives? ¿Dónde vivo? Yo vivo en un barrio que se llama Plaza de las Américas. Ahí vivo yo. ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá está aquí al lado. Aquí la tengo. La estoy visitando, te la voy a mostrar, mira. Mamá, saluda, mire. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Listo? ¿Cómo? Sí, ella es mi madre. La estoy visitando. ¿Y tú? Dime, pregúntame. ¿Tú tienes unos hijos como los otros? Sí, yo tengo dos hijos, pero ahorita están por allá con la mami, entonces no están conmigo. Yo sí, yo tengo dos hijitos, ya más grandes que tú. Tú estás pequeñito, ya mis hijos están más grandecitos. Mis hijos tienen 13 y 11 años. Ok. Bueno, vamos a trabajar, Mateo. Listo. Entonces, ahí estás viendo mi pantalla del computador, ¿cierto? Ahí se está viendo mi pantalla. Espérate, miro si le compartí el audio. El audio, sí, ya. Entonces en mi pantalla vamos a jugar unos jueguitos y te va a robar. Te voy a recomendar unas páginas para que trabajes en tu celular. ¿Con qué? En el celular, algunos jueguitos que son bien, bien chéveres, bien interesantes. Entonces, espérame, ya lo voy a poner, que me perdí. Ya, listo. Entonces, hay un jueguito bien chévere que se llama Jorge Curioso.
¿Te acuerdas de Jorge el Curioso? ¿Si has visto a Jorge el Curioso? En televisión, sí. En la televisión, sí, ¿cierto? Que es el señor del sombrero amarillo. Entonces, Jorge el Curioso, lo busques así como... Es una página que, aunque está en inglés, tiene... Ah, bueno, también está en español, pero nos sirve para aprender inglés. Profesor una... Camilo. Señor. ¿Por qué el mono puede tener conejitos? Ah, sí, es que a Jorge el Curioso le gustan los conejitos, ¿listo? Entonces, por eso tiene conejitos. Te quería mostrar, entonces, esta página se llama Jorge el Curioso. Jorge el Curioso. Y Jorge pues, Curioso. Sí, y es chévere porque tiene algunos jueguitos bien importantes, bien interesantes. Entonces, mira, aquí están los jueguitos. Entonces, hay varios jueguitos. Mira, aquí día ocupado. Mira, ¿cuál juego quisieras jugar? Todos estos son jueguitos. El del mono. ¿El del mono? Bueno, vamos a jugar, pero... Estos son, todos los jueguitos son del mono. Pero vamos a escoger uno de todos estos jueguitos que te puse. Está una vaca, está un bichito, hay un sapito. Bueno, vamos a jugar este del sapito a ver cómo es. Estos jueguitos son chéveres porque tienen sonido. Son bien, bien bonitos. Listo, vamos a jugar. George has found some very musical frogs. Click this button with the plus sign to add frogs to the chorus, or click this button with the minus sign to take frogs away. Four. Bueno, vamos a mirar. Nice work. Click the green button to keep playing. Espérate a ver cómo es este juego porque no sé. ¿Cuántos sapitos cuentas ahí? Three, two, one, zero. You took all the frogs away. Try adding some back. Use the button with the plus sign. Bueno, vamos a contar sapitos. ¿Listo? Espérate, le bajo el volumen. A este no se puede bajar el volumen. A ver. No, pero acá, bueno, vamos a mirar. Está como duro el volumen. Bueno, ¿cuántos sapitos One. Hay? Cuéntalos. Uno. Two. Three. Great job adding more frogs. They're really talented. Espere. Four. Ahí, ¿cuánto vamos? Five, six, seven, eight, nine, ten. That's all the frogs. Try taking some away. The button with the minus sign means take away. Espérate un momento que eso está muy ruidoso. Ese juego me estaba volviendo sordo. No, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, pero tú ya cuentas, ¿hasta cuánto contaste ahorita? ¿Hasta 15? ¿Ya sabes contar todo eso? Uno, dos, espérate, tres. Espérate que van a, ahorita contaste muchos, vamos a contar insectos. Porque no se fue la andana, porque se contó. Jorge está recogiendo insectos. Ah, mira, esto sí está en español. ¿Piensas que hay más insectos rosados o más insectos amarillos? Bueno, ¿cuántos insectos? Presiona el botón que te parece correcto. Hay. ¿Cuántos insectos rosados hay, Hans? Cuéntanos los rosados. Uno, dos, tres. Hay más los que son rosaditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, cinco. ¿Y cuántos amarillos hay? Uno, dos, tres, siete. ¿Cómo? No, mira bien el miquito. Bueno, me dijiste que hay cinco rosados, está bien, pero amarillos, ¿cuántos? Mira que no se ven los colores. Profe, no se ven los colores. Se ve todo de blanco. ¿Cómo que se ve todo blanco? Espérate un momentico, vamos a mirar. Porque ahí se ven las voy a compartir nuevamente la pantalla y tienen colores, tiene, ya sé, es que toca quitar esto de acá.
¿Ahí ya se ve, sí? No. No. Está blanco. Está blanco como ahí. ¿Se ve blanco? No estoy a ver. ¿Ahí no se ve? Bueno, entonces espérate, a ver, ponemos otro. Uh-huh. Pero ahorita veían los sapitos, las ranitas sí se veían. Pero yo no sí. Bueno, voy a volver a poner si tú me dices si salen los insectos. Volví a colocar el de los insectos. ¿Ahí estás viendo algo? Espera. No, estoy viendo algo en el... Está recogiendo insectos. ¿Ahí qué salió? ¿Piensas que hay más insectos amarillos o más insectos azules? Presiona el botón que te parece correcto. O sea, ahí no se ve nada, ¿no? Es ahí la cantidad de insecticos que hay volando. No. No, profe, porque se ve este canino ya y se voltea. ¿Y ahí qué estás viendo? ¿Me estás viendo mi carita? No, porque está de blanco. ¿Pero ahí está blanco? No. ¿Qué estás ¿sí? viendo ahí? ¿Ahí qué estás viendo? Ah, ya. Solo eso. Bueno, ahí en tu celular, arriba de todos esos nombres, o sea, aparece tu nombre y aparece, dice María Eugenia Guzmán y dice Camilo, ¿cierto? Dale clic ahí donde dice cerrar para que veas la pantalla, si no, no la vas a poder ver. Dile ahí a la abuelita o a la mamita que te ayude. Sergio, venga, mírele aquí que lo que Hans está haciendo que no vea al profe ni nada. O sea, porque ahí estás viendo los nombres, entonces por eso no estamos viendo la pantalla. Salió de o sea, no veo al profe. Ahí la mamita le puede decir ahí encerrar, pero es que ahí salen los nombres. De pronto corrió la pantalla y puso los nombres y por eso no está viendo la pantalla. Ya. Hola. Listo. Ahí ya. Listo, ya. Ya te veo. Tocas que no le muevas nada para que. Ya, ahora sí voy a compartir. Ahora sí. Déjala ahí quietica. Ahora sí estás viendo el mico, ¿no? Quiero jugar de mono. Listo, vamos a jugar ese. Bueno, póngale cuidado. ¿Cuántos insectos azules hay? Azul y otro amarillo. ¿Cuántos amarillos hay? ¿Cuántos azules hay? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? ¿Y cuántos amarillos? Uno. ¿Cuántos? ¿Hay más insectos azules que amarillos? ¿Hay más azules que amarillos? No. Ay, sí. Sí, bueno, entonces vamos a coger. ¿Piensas que hay más insectos azules? Hay más insectos azules. Atrapemos los insectos para descubrirlo. Bueno, vamos a contar. Mira. Mueve a Jorge para adelante y para atrás. Veamos. Mire, es correcto. Bien. Hay más insectos azules. Ahora ¿listo? Soltemos los insectos. ¡Ajá! ¡Fantástico! O sea, ya estás contando. Presión. ¿Piensas que hay más insectos amarillos o más insectos azules? ¿Cuántos insectos azules hay? Cuéntame. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántos amarillos? Uno, dos, tres, seis, cuatro. Listo. ¿Piensas que hay más insectos azules? Atrapemos los insectos para descubrirlo. Mueve a Jorge para adelante y para atrás hasta que todos los insectos veamos. Agarramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Listo, vamos con otro. Entonces ya contamos insectos. Veamos, ¿cuál de estos quieres? Pero vamos a jugarlo en español. Espérate que... De la vaca, profesor. De la vaca, pero no jugamos en español. Busy Day en español. Listo. Juega al escondite, se llama. Vaca. Bueno, vamos a poner la vaca, listo. Vamos a ver. Tú me vas a decir qué encuentras. No sé de qué se trata. Jorge juega al escondite con algunos de sus amigos, los animales.
puedes ayudar a Jorge a encontrar el número uno, la palabra uno y un león? ¿Dónde está el número uno? ¿Es en alguna parte de la imagen el número uno? ¿Y dice el león? ¿Dónde está el león? Todavía no los encuentras. Sigue buscando. ¿Dónde está el uno? ¿No estará ahí debajo de la matera? Ahí la matera, mire. La matera está el uno. El número uno. Eso. ¿Y el león? ¿Dónde está el león? Aquí. ¿En la puerta? Sí, en la puerta. ¿Y dónde dice la palabra uno en inglés? Esta. ¿La escalera? La one. Palabra uno. Es uno, se dice igual. Vaya, encontraste león. Todo. Estupendo. Presiona el botón. Puedes ayudar a Jorge a encontrar el número dos, la palabra dos y dos vacas. Listo. Dime dónde están las vacas primero, las vacas. Este es el número dos, profesor. ¿En dónde está? ¿Dónde lo viste? Acá, ¿cómo están los juguetes de mono? Ah, los juguetes. Todavía no, el número en la repisa. Dos. Listo, muy bien. ¿Dónde están las dos vacas? Acá y acá. Acá y acá, bueno. Acá y acá, listo. Y falta el número dos en inglés. ¿Dónde está? Número dos en inglés. Es acá. Acá es donde. Tienes que decirle. En la algunas cama, cosas, la eso. Palabra dos. Así es. Encontraste todo. Bien hecho. A Jorge y a sus amigos. ¿Puedes encontrar los tres y los tres castores? Hay tres castores. ¿Dónde están los castores? Acá. ¿Qué? ¿Castores? Los castores son esos animalitos que parecen ratones. Todavía no los encuentras. Sigue buscando. ¿Quién es acá, profesor? Espérate, le bajo un poquito el volumen a los altavoces. Listo. Listo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dime. En la cocina. La cocina, listo. La platos. Y por este lado. Cerquita la nevera. Ajá. Listo. ¿Y el número 3 dónde está? El número 3 de la cocina. ¿Listo? El número 3. ¿Y dónde está la palabra 3 en inglés? 3. De la cocina. En la estufa. En la estufa, ¿listo? La palabra 3. Decime exactamente. Lo hiciste. Encontraste. Exactamente en dónde están para que los encontremos más fácil. Listo, vamos a continuar. Todo, estupendo. A Jorge y a sus amigos. Listo, a ¿puedes ver. Ayudar a uy. Jorge a encontrar los cuatro y cuatro orangutanes? Hay cuatro amigos, cuatro orangutanes. ¿Dónde están? ¿En dónde? Acá. ¿Pero encima de qué? Encima del pie de qué, dentro de qué. De todavía no los encuentras. En la tienda, listo, ahí hay uno, listo. ¿Dónde hay más, micos? Acá encima de la tienda. Encima de la tienda, listo. ¿Dónde más? Acá, el mono tiene encima de la tienda. Es este, acá. Ah, ya, encima del carro. Ya. Este que está en donde está sentado en la net. Este. Listo. ¿Dónde está el número 4? 4 es acá. Encima de la cocina. Encima de la cocina. A ver, no lo veo. El número 4 está en el poste, mira. El número 4. ¿Y dónde dice 4 en inglés? Acá.
La palabra cuatro. ¡Qué buenos ojos tienes! Encontraste todo. ¡Bien hecho! Pero vamos a jugar otro. Muy bien, ahí vamos con el inglés. Yo quiero jugar del mono. Todos estos son del mono. El perro. El perro. ¿Dónde está Genubel? ¿Dónde hay un...? Ah, ya, igual para todos. Vamos a ver este del perro, ¿qué es? Ese me gusta. Vamos a mirar el del perro. Igual para todos se llama. A ver qué pasa con el perro. Jorge está entrenando a estos perros. Reparte las galletitas hasta que cada perro tenga igual cantidad. Listo. Listo. A ver, dice que... ¿Cuántas galletas tiene cada perro? Este. Deje que por favor. ¿Cuántas galletas hay ahí? Pero no sé qué toca hacer. Espérate, miramos. Hay dos galletitas. ¿Será que le damos al perro? A tocárselas en la Cuando nariz. Todos los perros tengan la misma cantidad de galletas, presiona el silbato. ¿Cuántas galletas tiene cada perro, Hans? Dos. Pero cada perro, o sea, cada uno tiene a dos. El sí. Perro, no, el perro amarillo, ¿cuántas galletas tiene? Una, dos. Y el perro negro tiene una. Entonces vamos a ver qué pasa con las galletas. Los perros están felices porque tienen cantidades iguales. ¿Cuántas galletas? Buenísimo. Se comieron de a uno. Presiona el botón verde para seguir jugando. Ahora, ¿cuántas galletas le tengo que dar a cada perro para que queden iguales? Para que uno, no peleen. Dos, tres, cuatro. Pero ¿cuántas le doy a cada perro? Vea, le voy a dar a este dos. Y a este le voy a dar dos, porque es que si le doy más a otro perro, o sea, si le pongo aquí, este queda con hambre y el otro come más. Entonces toca darle galletas iguales. ¿Cuántas galletas le estoy dando a cada perro? Dos, profesor. Dos, muy bien. Los perros están felices porque tienen cantidades iguales. Listo. Buenísimo. Presiona el botón verde para seguir jugando. Bien, ¿cuántas galletas hay en la mesa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis galletas, listo, para que no peleen los perros, ¿cuántas le doy a cada uno? A este y a este. Entonces vamos a darle a una, vamos a darle una para este, otra para este, otro para este, otra para este, una para este. Y otra para este. ¿Cuántas galletas se va a comer cada perro? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? ¿Seguro? Mira las galletas que tienen en la boca, cada perro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres. Eso, se van a comer ya tres galleticas. Listo, muy bien. Ahora todos tienen la misma cantidad. Súper bien. Hans. Buen trabajo. Super. Presiona el botón verde para seguir jugando. Vamos a jugar otro. A ver, escoge cuál. Yo quiero de... El conejo. El conejito, paseíto de conejos. Bueno, vamos a ver esto de qué se trata. Voy a ver este jueguito de qué se trata. Dice, estamos paseando en el campo. Mueve el camión para recoger las zanahorias para los conejitos amigos de Jorge. Bueno, tú vas a contar cuántas zanahorias voy cogiendo, ¿listo? Yo ahí voy manejando el camión. Cuando veas una zanahoria me avisas y contamos. ¿Cuántas van? Uno. Cuenta, ¿cuántas? Uno. Dos. Ya voy dos. ¿Y esta es? Tres. Tres. Tres, muy bien. Cuatro. Listo, mané. No, pero es que no es que no lo puedes manejar desde allá. Vamos cinco. Vamos cinco. Vengan, pequeños conejitos. Buen trabajo. Los conejitos necesitan más zanahorias. Presiona el botón verde
para seguir jugando. Voy a jugar otro porque ese es para manejar el carrito y lo manejo yo acá. Entonces, ahora. Otro, yo escoge quiero, otro. Yo quiero este. ¿Cuál es este? Tiene una manito. La huella del uterusayo. La huella del dinosaurio. Se llama Museo del 10. Vamos a ver cómo es el Museo del 10. Yo manejo el busayo, profesor. Espera a ver, qué, ¿sí? A ver qué sale. Bienvenidos al museo. Cada exhibición debe tener 10 objetos, pero algunos objetos faltan. Presiona el número de abajo para indicarle a Jorge cuántos objetos faltan para completar la exhibición de 10. Aquí listo. Tenemos 7 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? Listo, aquí tenemos, ojo, tenemos, ¿cuántos jarrones tenemos? Tenemos que completar 10. Contemos cuántos hay. Cuenta cuántos jarrones hay, cuéntalos. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso, hay 7. Si necesito llegar a 10, ¿cuántos me hacen falta? Mira, si ves que hay unos espacios vacíos, ¿cuántos jarroncitos me harían falta para completar 10? 1, 2, 3. Eso, 3. Así es. Ahora muy la exhibición bien. Tiene 10 objetos. Estamos buenísimo. Presiona el botón verde para continuar jugando. Aquí tenemos 9 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? Listo. ¿Cuántos planetas ves ahí? Cuéntalo, Hans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Cuántos nos faltan para llegar a 10? ¿Cuántos espacios vacíos hay ahí? 1. Nos falta un planeta. 1. Así es. Allí hay 10. Fantástico. Muy bien, súper bien. Aquí tenemos 8 objetos. ¿Cuántos más necesitamos para completar los 10 objetos? ¿Cuántos nos hacen falta? Cuenta ahí las, son como piedras, que bueno, hay 10 como piedras. ¿Cuántas piedras hay? Cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5. Hay más, hay más. 1, 2, 3. O sea, 5 y 3, ahí hay 8, ¿no? Ahí hay 8 piedras. ¿Cuántos espacios vacíos? ¿Cuántos nos faltan para llenar la exhibición? 2. Eso, muy bien, súper. Muy bien, la exhibición luce grandiosa con sus... Eso, vamos a jugar otro. ¿Tu juego? Otro. Mira, cuenta con Ali, choca esos 5. Bueno, ¿cuál nos faltan? Revienta burbujas. Del cohete, vamos con el cohete, listo. Vamos con el cohete. Cohete al espacio. Bueno, vamos a ver qué hace el cohete al espacio. Hola, soy la profesora Wiseman. Juguemos. Tenemos que contar regresivamente. Cuenta los números del más grande al más pequeño para lanzar el cohete. Vamos a contar de atrás hacia adelante. 3, 2, 1, 0. Y vamos a contar al revés. 3, 2, 1. El cohete tiene que salir volando. 0. Presiona el botón amarillo para lanzar el cohete. Listo. 3, 2, 1, 0. Cohete al espacio. Bueno, toca sacar volando los cohetes, pero toca. Buen trabajo. Eres un excelente lanzador de cohetes. Presiona contar, el botón verde para continuar jugando. De adelante hacia atrás, una cuenta regresiva. ¿Cuál es el número más grande de los que ves ahí? El mayor. ¿Pero cuál? ¿El amarillo, el azul, el rojo, el morado? ¿Qué número azul es el más grande? No, el más grande. No, el azul es un 0. El 0 es el más pequeñito. ¿Cuál es el más grande?
Café. No, no hay café ahí. Morado. Uno. Rojo. Tres. ¿No será el tres el más grande? Mira, para poder mandar al cohete al espacio hay que comenzar tres. Con el más grande. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? La anterior al tres, ¿cuál es? Y el patito. Dos. Uno. Cero. Nos fuimos. Tres. Dos. Uno. Cero. Cohete al espacio. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro jueguito. Yo quiero jugar con otro juego. Listo. Nos queda la estación del tren. Vamos con las flores del jardín. No, yo aquí. Bueno, ¿cuál querías tú? A ver, dime. Yo aquí te doy gusto. Yo quería jugar otro juego. ¿De esos que están acá o no? Es que la página de las pelotas. De las pelotas. A ver, ¿dónde están? Ah, listo. Mono Saltarín se llama. Listo, vamos a jugar con las pelotas. Listo, vamos a ver qué hacen. Listo. La página de hoy es esta, Jorge el Curioso. ¿Tu computadora tiene una cámara? Digamos que sí. Presiona el botón verde de Allow. Espérate un momento que tengo que cancelar mi cámara para que funcione. Espérame un segundo. Espérame, ya te la vuelvo a poner. No muevas el celu. Ya lo hay quietico. Listo, ya estoy utilizando la cámara. Salta para ayudar a Jorge a recoger balones en la tienda de juguetes. Cuenta los balones conmigo. Mira, aquí estoy. Tengo que saltar. Uno. Para que el mico salte. Dos. Salto. Tres. Listo. ¿Cuál número sigue? Vamos a saltar. Cuatro. Es uno más que tres. Bueno, vamos a poner sigue otro. Saltando. Cinco. ¿Cuál sigue? ¿Qué número sigue? El patito. El patito, el número. Bueno, salta. Ahí seis. Salto. ¿Cuál sigue después del seis? El seis. Después del seis. Voy a brincar. Yo salto, ¿sí? Vamos a brincar, bueno. Listo, salta tú, pero no toques el celular. Siete. Vamos. Vas ocho. Contando, vas contando. Yo salto y tú vas contando. Nueve. ¿Qué número vamos? Diez. Diez. ¿Cuál sigue? 11. 12. 13. Es uno más que 12. Consigamos otro. Otro brinquito. 14. ¿Cuál sigue, Hans? 15. Es uno más que 14. ¿Cuántos crees que podamos obtener? ¿Cuál sigue después del 15? Bueno, ahorita vamos a volver a contar. Vamos a hacer lo siguiente. 16. Ponme cuidado, don Hans. Espérame un segundito. Se nos va a cortar porque se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Espérame un segundo. Espérame un segundito. Que me cogió la cámara esto. Listo, Hans. Se me va a desconectar porque se acabó el tiempo. ¿Te vuelves a conectar? Sí. Listo, entonces una vez se desconecte, nos volvemos a conectar, ¿vale? Nos volvemos a conectar y seguimos jugando otro ratico. Acabamos los juegos y ya. Listo, se va a desconectar. Le dices a la mamita que te vuelva a conectar, ¿listo? Y yo ya te admito en la reunión, porque cada 40 minutos se nos desconecta. Entonces, una vez se acabe, nos volvemos a conectar, ¿vale? Vale. Listo.
Vale, ya se va a acabar, vamos a contar, a ver, pero vamos a contar para atrás.